llegamos ya como hasta las 11 de la noche al hotel, fuimos a cenar y hoy en la mañana llegamos temprano al aeropuerto y ahorita a mediodía nos vamos a Beijing. Así que listos para ir a China. ¿A dónde nos vamos hoy? China. A Beijing también. Ahí la ciudad. A ver, ¿ya saben decir cómo se saluda en China? Ni hao. Ni hao. A ver, repite, Dani. Ni hao. Y cuando te digan algo, tú les contestas. ¿Cómo se dice gracias? No te puedes decir para allá. Muy bien. Ese era nuestro vuelo. Antes era a las 12 y ahora es a las 3:25, 3 horas y cuarto de retraso. Por eso mismo, miren, aquí seguimos. Ya se ven los pies de tanto estar sentada. Y aquí hemos estado, aquí es nuestro campamento. Allá estamos, encontramos un enchufe. Está la película. Por aquí viene Nina y Melanie. Hola. Vamos a comer algo con nuestro dinero que nos dieron de la aerolínea. Nos dieron $8 para cada quien. $8. ¿Y tú vas a querer gastarte tus $8? En un juguete. No. De comida. Ya llegamos a China. Leo, ¿cómo te la pasaste en el avión? Bien. Nos tardamos muchas horas. Aquí vienen todos. Aquí no. Aquí la Nina, para que vea cuando llegó Nina se acuerde. Cuando vino a China otra vez. Nina, acá viene. Nina, Melanie, Nina, ¿volten? Ya llegamos al hotel. ¿Cómo se llama este hotel? Gran Beijing Hotel, ¿no? Este hotelito está junto a nuestro hotel. Viene Melanie. Listo, ¿qué desayunaron? Huevos asquerosos. Son los taquitos. Son como unas crepas, se dan una crepa, un huevo revuelto, un trozo de lechuga y mayonesa. Una mayonesa que es diferente a la mayonesa. Huevos duros. ¿Cómo estuvo el desayuno? Muy rico. ¡Hola! ¿Qué comiste? ¿Qué desayunaste? ¿Qué se...? Ahí está. Roberto, mira, pregúntale a Roberto. ¿Roberto, te gustó el huevito? ¿El huevito te gustó? Sí. Únicamente el huevo que le tienes que quitar la cáscara. Únicamente. Porque los otros estaban muy duros. ¿A ti te gustó el desayuno? Y la cuenta fue, de las 13 personas fueron 134. O sea, 134 a 10 por persona. Y porque pedimos té. ¿Cuánto es el número? ¿Qué? Están preparando aquí para los señores del hotel. Se están capacitando. Ahí nos casi atropellan ahí a los miembros de nuestro tour. Este es el hotel Xichingong Hotel, que es muy bueno. Que sí es muy bueno, significa en español, el Xichingong.
llegamos a la ciudad prohibida, que está en el centro de Beijing, rodeada por este canal. Ciudad prohibida. We here. Okay, okay. This is city mode corner. Yes. ¿Por 多少钱? 这个50块钱. 50? 对. 里边是卖, 商店里是卖80的. El museo del palacio a ver, de la ciudad perdida. Estamos listos para entrar. Esta parte se llama, ¿el qué? La armonía suprema. Ah, el hall, el pasillo de la armonía suprema. La máxima. The name of Chinese palace has special meaning. All of them. Tienen un significado especial. All of them means good wishes. Todos significan buenos deseos. Such as the meaning of super harmony means the harmony, the best. And the whole building. Hay unos animalitos. Arrastrante, ese no cuenta porque es una, como una persona. Luego tienen 3, 6, 9 y atrás hay otra persona. Los que tenían 9 era el máximo número del rango del edificio. Miren, ahí están. Entonces, por ejemplo, allá hay otro. Ese tenía 5. Y así, cada uno. Por ejemplo, este también tiene 9, que son. El máximo número era 9. Cada edificio tiene sus animalitos en las esquinas. Ahí va toda la familia. La leona, porque tiene un leoncito. Pues dice la guía que como aquí no había leones en estas, bueno, en China, estos leones pues ellos se los inventaban. Tania. Este es el palacio de la caligrafía, según entiendo. Aquí escribían todo, leían libros, se encontraron con el emperador. Son medio oscuros, se veía que tenían decorados los techos. Cada cuadrito este también tenía sus dibujitos. Esta es una parte que se conserva en un estado muy original. Está la puerta. Aquí está una turista. Una turista que está viendo el palacio. A ver, ¿de qué es este palacio? De la escritura china. Miren, aquí afuera también tenían los techos adornados.
es una parte más visita aquí de la, bueno, no es de las principales, estamos en una de las áreas laterales. ¿Sabes que esto de la caligrafía no era el palacio de la caligrafía, era la oficina del emperador, ¿verdad? Entonces él trabajaba ahí, solo él podía, pero escribía ahí todas sus cartas y todo. Del otro lado era donde era su sala de lectura. De este lado era su resbaladilla. Y de aquel lado, que es la que... Recibía la gente. Ah, ok. Primero que voy a decir, miren aquí, como no usan pañal los bebés. ¿No usan pañal? No. ¿Y luego cómo que ¿Cómo saben las mamás cuando no bebés? No, ¿qué es eso que se van en medio haciendo ahí? Pero miren. ¿Pañales? No, sí hay pañales, pero muchos niños no usan pañal. O desde se los quitan, ya nomás. Dale un abrazo, bebé. Dale un abrazo. Miren, tiene su colita. ¿Ya tenemos que darnos un beso o qué? Es la foto del amor. Vente. Oye, a lo mejor... Ahora. Perdón, sorry. Dale, Daniel, la foto. Ahora sí que las unidades habitacionales, mire cómo son, ¿no? Allá. Este lado es de coches y este lado es de bicicletas, ¿ya vieron? Aquí todo este carril es para puras bicicletas. Ahora llegamos al restaurante de noodles, los famosos noodles de Beijing. El plato de noodles es típico de acá. En este restaurante se está comiendo unos como deditos de pescado que vienen y como estaban muy calientes decidió meterlos a la coca para enfriarlos. ¿A ti te gusta, Leo? Sí, ya. Pillao, es cantonés. Ahora estamos en el templo de Heaven. 3, 7. Happy birthday. 1, 8. Happy birthday. 4, 1. Esa es la marca que comentaba. ¡Bravo! ¡Es el aniversario! Miren lo que hay ahí arriba. Esa es la muralla china. ¡Oh! ¿Ya viste el castillo? ¡Guau! Mira, Leo, solo aquí nos vamos a salir en la tele.
que si no sale. Hola. Hola, estamos en la muralla china. Bueno, ya casi vamos a llegar. ¿Qué干嘛的? 捉着我了, 不行, 哪了? You see my mom, Rob? Rob, you see my Isabela. Ahí vienen entrando la muralla china, Dani. Hey, compa, compa. Leo, Leo, Nina. Melanie, Moni. Bienvenidos a la muralla china. Nobeltito, Lolena, Cintia, Leo, Lobel, Lob. Topi, el abuelo. Y acá viene, ¿quién falta? La nona, la niel. Ahí va, voltea para acá. Sonrían. Isabela, mamá. Isabela, están en la muralla china. Miren. Wow, es como si fuera un día de la película Hidden Dragon. Bueno, caminamos 5 kilómetros para allá y 5 kilómetros para acá. No corre. No running. No se ve ahí, pero miren lo que hay. Está pasando la neblina. Vienen saliendo de esa puertita todos. A ver el Chinese bug. ¿Por qué sirve? Es tipo, es tipo, es más grande. Dos frases de Molly que sí. Uy, está, es como amarillo con verde. No, ahora bien, pues el chino no. Ahí a ver si se alcanza a apreciar. Hay muchísimas libélulas volando, ahí se alcanzan a ver. Miren.
Recuerden que la muralla sí está alta, miren. Ahí está la orillita. Y hasta allá abajo. Acá. Entonces sí era casi imposible treparla para los animales. Hoy es miércoles 2 de julio. Y hoy vamos a visitar la Tiananmen Square, varios puntos de la ciudad. Vamos llegando aquí a los pasos, que como no se pueden llegar por la calle, no se pueden parar los carros, lo único que van a llegar es por estos túneles, que son exclusivos para llegar a estos, miren, la Tiananmen, la ciudad prohibida. Ahí están. Bien. Todo esto aquí. Allá adentro, todo eso que se ve, en realidad es a la entrada. Hay una estatua de Mao, más grande de lo real. Y luego pasa uno a una sala donde hay en un vidrio blindado, una como cámara, está el cuerpo de Mao, que no se sabe si es el original o el de cera, que hay dos, y los alternan por seguridad. Pero yo creo que sí vimos el original porque había unas moscas volando alrededor. Y sale uno a esta parte de atrás donde está este otro edificio. Y este edificio... ¿Este de quién es? Es la puerta para llegar al mausoleo. Pero vean de qué tamaño son las... este autobús. Vean de qué tamaño es el edificio. Está mucho más grande que el monumento a la revolución, ¿no? La traducción que había me habían dado de la casa de la gente importante, en realidad es la cámara del Senado. O sea, es el Senado, los diputados, aunque el sistema aquí no es exactamente igual. Mira. Y a la salida de este, del parlamento o del edificio, obviamente, pues está la super tiendita, donde, mira nada más, una mega tienda, aquí ya estamos haciendo nuestras compras. Y ahora sigue comprando sus playeras, super baratas de $8. Construyendo, pero está cerrado, ¿verdad? Bueno, ahí voy. Faltan 37 días, 5 horas, 27 minutos y 4 segundos. Estamos ahorita en Beijing. ¿En dónde estamos, papi? Enfrente del Museo Nacional, frente a la plaza Tiananmen. Aquí está Melanie viendo su panda, poniéndole. Está limpiando el piso, vean cómo lo limpia, así que a mano y a pie. Así, está limpiando todo el piso para las Olimpiadas.
pues en todas las manchitas. Y supongo que esta parte es la que está limpia. ¿Qué es el edificio? ¿Qué era? Mira, un parque de diversión. Ese es el famoso estadio Nido de Pájaro. Es muy apreciado el Nido de Pájaro porque es una sopa super cara, ¿sí? Que un pájaro hace en las montañas y sus babas se la comen. Luego este es el hotel y oficinas más caras de todo Beijing. Es nuevo. ¿Qué hotel es ese? Este nuevo. Pasa y tiene sus pantallas gigantescas a televisión. Y todo esto lo estamos viendo aquí. En un aquí también todos los camellones, hay muchos camellones que son como parques. Que andan los chinitos mismos en su parquecito. Tienen sus flores. Ahí está el panda. ¿Ya viste cómo es? Pues aquí toda la gente. Estamos llegando a Shanghai. Nuestra primera visita es al templo del Buda de Jade. Aquí es un monasterio porque viven los monjes. La figura de un Buda. Ya que los prenden, los meten en estos pozos. Aquí está ardiendo este caldero. Hace mucho calor ahí, ¿verdad, Nina? Miren. El primer templo que visitamos en nuestro tour. Vente, Nina, cuidado. Todos los días. He is a supreme leader of the Buddhist world. Just like the same road, just like a Philippe Carteron, or George W. Bush, by the same road. It's top leader of this religion. He in charge everything of the world. Thank you.
no es de jade, es copia de uno de jade que es más chiquito. Este es de mármol. Ahí le están ofreciendo a Mónica relojes de watches. Bien, nos encontramos a Jackie Chan. Ah, pero tienes que hacerte más alta para ver más. Ahí está, una bonita vista. Estamos en Shanghai. Ahí hay un río. Está trabajando en el edificio que van a inaugurar, el segundo más alto del mundo. Ahí vienen los demás. Que alguien le tome foto a la fotógrafa. ¿Qué tanto tomarán? Ya vamos. La torre. Ya no se puede. A ver, Lore, ahí. Una, no, pero ya la mano se puede. Una, dos. Sí, mira, ahí estamos. ¿Viste? ¿Se ve el barco? Mira. Una mega pantalla gigante. Eso sí es una pantalla gigante. Mira. Trae su tele. Estamos esperando aquí para subirnos al barco. Ahí van, miren. Ahí se van subiendo Leo, Robertito, Mónica, Lore, Ro. Acá viene el resto de la familia, nuestro tour guide, el Francisco. Ahí vienen todos. Aquí es donde estuvimos comiendo, en ese restaurante. Y vámonos. Estamos en el barco, ¿verdad, Robert? Ahí comimos y ahí está México en el mundo. A ver ahí foto. A la torre supera, digo, de la torre insignia. Leo, ¿te gusta esta torre? Vámonos, Leo, a verla por adentro.
verlos aquí. Robert. Estamos a punto de subirnos a la Oriental Perla, la Torre de la Perla del Oriente. Miren, ahí abajo están cosas muy bonitas. Ah, bueno, pero esto no es aquí. Esto es la Niágara. Ah, son la muralla china. Ah, una miniatura de la torre. Aquí se ve. Ahí está nuestro guía. Hoy es domingo, vamos a ir a unos lugares aquí cercanos. Como no cabían bien nuestras carreolas en el camioncito, decidimos pedir uno que tuviera cajuela, y este sí tiene cajuela. Y creo que sí vamos a caber aquí, en este pequeño camioncito, para hacer el tour del día de hoy. ¡Vámonos! Vamos a ver. Ya deben de estarse acomodando todos. En el camión. Lore, ¿sí te gusta nuestro camión? No tengo nada, aunque se le haga bien fuerte. ¿Les gusta nuestro camión? Sí. Es que pidió papá uno para poder guardar las carreolas. Apenas. Ahora sí podríamos haber vendido tours, ¿no? Ya llegamos aquí al pueblo. Es el único pueblo donde te cobran para entrar al pueblo. O sea, ni siquiera para entrar a una atracción. A todo el pueblo te cobran por esta entradita. Y este es un pueblo que nos explicó el guía, que ha conservado sus construcciones antiguas por una razón muy curiosa, que es no tenían dinero hace muchos años para destruirla y construir nuevos encima. Entonces se quedó la construcción vieja. Y ahora, como ya es turístico, ya las han remodelado y ya quedaron como eran originalmente. Bueno, más bien restaurado. Aquí está otra puerta de control, nos vuelven a revisar los boletos para entrar al pueblo. Como aquí hace mucho sol, mire cuánta gente usa la sombrilla como sombrilla, exactamente. Miren, vamos a cruzar un puentecito, mira. ¿Qué pasó, Leo? Ahí voy. ¿Rápido? Ahí se metieron en ese lugar. Aquí. Si nunca nos vuelven a ver, este es el lugar donde por última vez fuimos encontrados, digo, vistos. Miren, esta es la vista, este es el puente donde iba la gente. Y ahí están los barcos. Por eso le llaman la Venecia. Ah, con razón. Mejor al revés, en el puso porque sopórtalo un segundo. Nos contó el guía que Marco Polo vino aquí. Rápido, rápido. Están los techitos de esta ciudad, este pueblito más bien. Hola.
llegamos ya a la fábrica de seda, ya salimos del pueblo. Ahora estamos, que el pueblo por cierto se llamaba Chanchia Chao. Bueno, aquí está la fábrica de seda, una de las más grandes de China. Aquí es donde estos árboles se ponen los huevos de seda y se cumple el ciclo del gusano de seda. Vamos hacia acá. Una fábrica grande hecha para turistas. Y ya nos pasaron un salón donde nos enseñaron que primero es el huevo, luego la larva, luego sale un gusano, luego el gusano hace su capullo y el capullo es de seda. Luego ya sale con sus alas, más que mariposa, parece una palomilla gigante. Ya pone los huevos. Miren. ¿Están vivos? ¡Ew! Aquí están los gusanos de seda, bebé. Pero un de aquí están los gusanos adentro, aunque no parezca, de estos capullos los desenredan y hacen estos, ya el humano separa los hilos. Esa señorita los separa y quitan estos. Estos los quitan. No sé por qué estarán defectuosos. Aquí vienen ya los buenos. ¿Sí? Ay, ahí, miren. Ahí. Cada capullito lo está desenredando esta máquina. Y pasa el hilo. Y luego de aquí, estas rueditas que están aquí, ya salen los hilos. Se van haciendo lo separan el hilo y el hilo ya entra aquí, miren. Ese es el hilo de seda. Esta es la máquina que hace la seda. Tela. Miren lo que hace la señora. Saca el gusanito, ok. Mira, lo saca el gusanito de lo que queda del capullo todo eso. Lo va metiendo en esta cosa ahí. Pero ya que tiene 10, los va metiendo ahí como se estiran. Ya como los tira. Y luego los pasa a uno más grande. Y queda así, lo secan y eso se convierte en esto. Se convierte, ¿cómo se llama este? En la copia del artificial. En Delcron. Ese es el original. Las mujeres, esas mujeres hacen trabajo. Nina, jálale, jálale. Eso sí. Vamos al fashion show. Miren esta pijama. Está tan confortable que miren la cara que hizo el niño. Oh,
aquí ahora en este pueblo de Suzhou. Y vamos a irnos a subir a un barquito que también está. Bueno, no sabemos, este parece que es diferente al anterior. El otro era del pueblo Chen Cha Chiao. Cultura. Bueno. Y vamos a subirnos ahora sí a la lancha. A toda la familia. Estamos llegando a este que es el parque. ¿Cómo se llama el parque, mamá? Papá, ¿cómo se llama este parque? Este es el Yu Garden. El Yu Garden. Y ahí dice, bienvenidos al Yu Garden. Aquí, digamos, con las callecitas ahí, donde es muy peligroso todos los vendedores. Que este Yu Garden se lo construyó un hombre rico de aquí de China a sus papás y se los regaló a sus papás para que vivieran sus papás aquí. At any moment, they want to count you get into the house and trying to hurt people. What's up? ¿Dónde está Melanie? Daniel, ¿te puedes mover más para matar a otras moscas que están aquí? Leo. Ahora ya salimos del templo, tomamos nuestras fotos y ahora estamos llegando, digo, al templo del parque y llegamos a este lugar para la ceremonia del té. Nos van a servir muchos tipos de té. Estamos en el malecón, que es esta avenida, que está justo enfrente de los edificios grandes. Ahí detrás pues está el río, ¿no? Aquí venimos en nuestro camión. Y de este lado... Oye, ¿nos vamos a bajar o ya no? ¿Sí? ¿Ya nos irían a bajar? De este lado es la parte antigua.
estamos en el acuario de Shanghai. Es una vil caña de pescar, ¿no? Eso se lo va a comer, se lo va a comer. Y me pone más, mira, se lo pone. Mira, mira cómo hace la caña de pescar, Leo. Ahí va, ahí va. Se lo va a comer, se lo va a comer. Casi se lo come. El perro tiene la mira, ¿eh? ¡Se va a mover! ¡Uy, casi se mueve! ¡Uy, se va a poner! ¡Se va a poner! No sabe que su vida está en peligro. Mira, la caña de pescar. ¡Se va a comer! ¡Mira! ¡Se va a mover! ¡Viene, viene, viene! Se va a comer. ¿Es para allá? Ahí viene, viene, viene. Ahí lo viene. Lo está midiendo. ¿Qué pescadito le está? ¡Punta de comerlo! A ver si se lo va a comer. Ahí ya se lo comí, ya se lo comí. Ahí está. Sí. No está así como con su carita de... ¡Casi se come! Pues. Ahora sí, va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah! ¡Lo comió! ¡Qué bueno! ¿Sí? Sí. Ahora ya es, ¿qué día es hoy? ¿9? 9. Estamos llegando al Hotel Fortuna. En Guangzhou, cerca de Guangzhou ya. Tomamos el vuelo, ya son como las 4 o 5 de la tarde. Está Melanie muy emocionada. Melanie, ¿no? ¿Ya estás con... ¿Por qué estás tan contenta? Mira la cámara. Ya nos vamos a... Guangzhou. Ya estuvimos un día entero aquí en el pueblo de Lechón. Y un momento vamos a ver algo muy curioso de cómo le quitan el diente a Nina. Tu diente es el que se lo pega, está en este lado. Está a punto de caerse. Ahorita nuestra abuela, nuestra norma, ella es la que tiene chido. Ella va a ser la que se lo va a quitar. Vamos a ver esto y pongan mucha atención. Todos los niños. Show. Así, ahora ponte el dedo aquí. Ahí, ahí, porque te voy a amarrar. Acá abajo, porque ahí no me... ¡Mira ese botón de tamaño! No me muevan a mí. Leo, no me muevas aquí. No, no pushing. Ese ejercicio. Ahí está. Miren. ¡Bravo! A ver, véalo. ¿Qué? ¿Es tuyo? Yo te lo guardo, yo te lo guardo. Y ya llegamos a nuestra primera parada de Guangzhou, al hotel.
Mario para conocerlo. Y siempre te abren la puerta. Y venimos aquí a ver, ahí está toda la familia. Ahí venimos llegando al nuestro restaurancito food court de siempre, el China Hotel, donde comemos casi diario. Oh, ya les trajeron su pollo cocido, pero ¿dónde está la cabeza? Pollo. Mira, ¿qué es eso? ¿Una cabeza? La cabeza. Un pepino gigante. Ahora, ¿qué más viste aquí en esta mesa? Ah, para allá. Mira los ejotes, Nina. Los ejotes. Y a ver la zanahoria, ¿de qué tamaño está? Agarra una. Una pequeña zanahoria, mira. Ahora. ¡Qué bárbaro! Son gigantes. Ahora mira, acá están. En este lado está la pecera con langosta. Ese es el pato pequín. Le van cortando la piel en cuadritos. Las ponen en ese plato. Ok. Esta es la estación de... Este fue el palacio. Este fue el palacio donde vivió aquí el rey. Tailandia tiene un rey y un primer ministro. Ya llegamos. Ya no vive aquí el rey, ahora vive en un palacio nuevo porque este quedó como museo y centro turístico. Este de acá. Esta es una estatua de la medicina. Ahí dice, miren, ahí. Ahí está. El palacio. Bueno, no es el palacio, esto es el templo. Primero vamos a visitar este templo y luego vamos a visitar el palacio. Este es el dios del mal, el Demon God. Cada torre es de diferente rey.
on the front, on the front, the talent from Italy. And home from Thailand. Well done. That will tell your face. It's gold, 24 carat gold. 24 carat? Que paguen su turno. Bien, nada más. Ahí adentro está prohibido el mantú. Mi foto, mi cámara. Ya son las 4, ya cerraron el palacio, ya nos están sacando. Aquí los precios son, miren, esos huevos son color rosa. Hay cafés blancos y rosas. Miren, Nina, huevos rosas. Estas frutas. Qué padre. Ya llegamos al mercado flotante. Vamos al mercado flotante. Bueno, ya estamos en la lancha flotante. Hello.
No importa, pero acá viene a leer a mamá. Mamá, ¿qué viene? ¿Viste cómo es nuestro elefante, niña? Quiere tomar agua su elefante. Elefante tenía hambre y sed, ¿no? Miren, allá viene el abuelo. Y la nona. Aquí vienen. Mamá y Leo. Saluden. Leo, hola. Pasamos por la cascada.
Nuestro último día en Bangkok. Fue la mañana más o menos libre para levantarse tarde. Ya nos vamos a ir en el barquito del hotel a otro barquito. Bueno, ya es 18 de julio, son las 9:30 de la mañana. Estamos ya en Hong Kong. Estamos en el Monte Victoria, donde tenemos la vista de Hong Kong y Kowloon. Venimos aquí por este. Esta señora es nuestra guía. Habla español muy bien. Gracias. No, de nada. Así que ya no podemos hablar mal de la guía. Y venimos caminando. Órale. Oye, el carrito. En ese edificio que nos estaba contando la guía, es el edificio del cigarro, que por superstición nomás llega el elevador hasta el piso no sé cuál, 62,
se tiene que subir por una escalera al 66, que es la alberca o la piscina o algo así. Este es un edificio emblemático de Hong Kong. China, antes de Jesucristo, 5 tenemos aquí el hombre, tenemos aquí la mujer. Tenemos la izquierda, tenemos la derecha. Isabela. Aquí viene, es el templo de los pescadores venían a rezar aquí antes de salir a la pesca de este lado, porque está el puerto. De aquí se juntaban el taoísmo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo del equilibrio, del yin yang, el budismo con Buda y el confucianismo, acá está Confucio arriba de una tortuga, acá está budismo. Entonces en todo este templo hay mezcla de esas tres religiones. Ahí hay otro Buda. Edificio curvo para los huracanes. Toda esta es una zona nueva, por allá atrás, y aquí está toda la zona antigua del templo. Así más, aquí está la playa de Hong Kong. Bien, aquí estamos todavía frente al templo. ¡Órale! ¡Metan los pies! Esta es la entrada de un parque. ¿Cómo se llama el parque? Aquí, como de bonsai, se llama Lohon. 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 ¿Y qué quiere decir Lohon? Nanlian Garden. Lohon en chino quiere decir apóstol. Aquí vienen los chinos a relajarse. Los árboles quiere decir que son... Y estos son los bonsais, ¿me gusta? Los apóstoles del Buda. Que no son chiquitos, okay. Esos bonsai son bastante grandes. Vamos al baño primero, vamos a la baño. ¿Qué? Ahí están aquí a un metro de mí. No se muevan, no se muevan, no se muevan. ¿Te quieres sombrear? Este es el convento. Lichin, Lichin. Chilin. Chilin. A la... El convento Lichin. Chilin. Chi quiere decir energía. Okay. Y Lin quiere decir flor de loto. Okay. Pero ya no, ya no viven aquí las niñas. Sí, acá viven. Acá es pequeño. Ajá. Pero acá, de la mano derecha, viven las niñas. No, no, no. Están trabajando en la ciudad. Desde que vienen el trabajo, vienen a hacer. Este cruzamos, ahora estamos en Hong Kong, viendo Kowloon.
yo creo, en Kowloon, ahora sí viendo Hong Kong. Acá adelante, Leo, si no me sabes, ¿cómo te ves? Largo. Leo, pásate para acá. Leo, por favor. Ah, sí, nos vamos al barquito. A ir allá al Jumbo. Hong Kong son más de 200 islas, incluyendo la misma isla de Hong Kong. Para regresar, vamos a ir allá, miren. Ahí vamos a tomar un teleférico. Y vamos a ir. Hasta otra estación cerca del aeropuerto. Miren cómo hace sus oraciones este monje, o su manda, o yo que sé, hace como irse de rodillas a la villa, pero de aquí, de los, este budista. ¿Oiga? Última. Aquí ya tienen un caminito, ¿eh? ¿Cómo se ve ahí abajo? Los del hiking los traen por estos lugares, yo creo. Sí. Está súper alto, ¿eh? Sí, altísimo. Ahí viene la nona, el abuelo, sí, Daniela. Cuando se va el agua por abajo, se va por ahí, ¿verdad? Están en las nubes. ¡Híjole! Estamos en el aeropuerto de Hong Kong. A ver si se alcanza a ver. ¡Ay, mami! Ya vi el hotel. Vamos en el metro. Este metro tiene aire acondicionado. Avisa con estos poquitos a la estación a la que te vas a bajar. Y te va diciendo, nosotros vamos a la última, la de Hong Kong. Tiene a la galera. Ya llegamos al hotel, ya hoy fue nuestro último día. Mira, volteate. ¿Qué? Volteate, mirante. Hola, tú, mi nave.